Europa Hotels, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta importante celebración que marca un hito en el mercado de la hotelería colombiana y del departamento de Magdalena con la apertura del Hotel Emil Mercure Santa Marta, siendo el primer hotel en la ciudad con el respaldo de una cadena internacional. Sin lugar a dudas, Colombia representa para Accor Hotels uno de los más importantes y estratégicos mercados de la región y del mundo. Nuestra meta es continuar con nuevos proyectos de Mercure y de todo nuestro portafolio de marcas en diferentes ciudades del país. Nuestra misión es de ser uno de los líderes de la hotelería en Colombia. Y este desarrollo lo estamos logrando gracias a la alianza que hemos formado con nuestros socios locales Capital y Econ, en donde Accor Hotels aporta su experiencia como operadora hotelera global para llegar a nuestro nuevo hotel en Emil Mercure Santa Marta, un proyecto innovador para cambiar los hábitos, que encontrar una oferta hotelera única, moderna y con estándares internacionales de un servicio de alta calidad. La red Mercure está presente en 52 países con sus 711 hoteles. La cadena atiende a viajeros de negocio y ocio que buscan comodidad, en excelente ubicación y servicios de calidad. En América Latina cuenta con 70 hoteles y ahora 6 países. Mercure es la marca y la única marca que combina la fuerza de una red internacional con la garantía de compromiso de calidad con las características locales. Desde su concepción, tiene el objetivo de acercar a sus clientes un concepto único y exclusivo basado en la autenticidad local, lo que vemos aquí también. Los pilares de la marca se basan en elementos como la inspiración local, compromiso con la calidad, profesionales, amigables y una gran amplia y diversa de hoteles alrededor del mundo. Sus valores, la autenticidad, curiosidad y compromiso personal. Estamos muy, repito, muy orgullosos de este nuevo emprendimiento y estamos seguros del éxito del Hotel Emil Mercure Santa Marta como un punto de referencia para el desarrollo turístico de la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias. Agradecemos entonces la palabra del señor Fred Hoffman, director de operaciones de Accor Hotels para América del Sur. Y continuamos entonces con las palabras del doctor Jorge Díaz, presidente de Accor. Vamos a recibirlo con un aplauso. De Santos, primera dama de la nación, señora María Claudia Lacotín, presidenta de ProColombia, señora Sandra Taylor, viceministra de Turismo, señor Werner Hoffman, director de operaciones de Accor Hotels, doctor Gustavo Aldo Toro, presidente nacional de Cotelco, señor Eduardo José Victoria, presidente de Bicapital, coronel Sandra Vallejo, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, señora Daniela Longo, gerente general del Hotel Emil Mercure Santa Marta, señoras y señores. Es para nuestra empresa de Colchas y para nuestra familia Díaz Aguilera un honor estar aquí el día de hoy con todos ustedes para celebrar una etapa más de nuestras vidas con la inauguración de nuestro hotel Emil Mercure Santa Marta. Ha sido una ardua labor que hoy se recompensa al entregar a la ciudad y al país el primer hotel de bandera internacional en la ciudad de Santa Marta. Nuestra empresa de colsas, con 42 años de experiencia en construcción en todo el país y más de la mitad de este tiempo en desarrollos en la ciudad de Santa Marta, ha contribuido al desarrollo sostenido de la ciudad, generando bienestar a muchas personas a lo largo de los años que han participado en nuestros proyectos, bien sea como compradores, como trabajadores, como participantes indirectos de los mismos. Gracias al apoyo de muchas personas, hemos hecho realidad el proyecto de este espectacular hotel, que seguirá generando más de 70 empleos directos y más de 150 indirectos, además de gran bienestar para las personas que lo habitarán y lo disfrutarán. No es un secreto que Santa Marta se está convirtiendo en el destino turístico más promisorio del país, y así lo han entendido nuestros aliados Accor en la operación de este hotel y Bicapital por intermedio de su country manager y presidente, el doctor Eduardo José Victoria, quien tiene una gran experiencia en el sector hotelero por muchos años de actividades. Quería hacer un reconocimiento especial a la doctora María Claudia Lacotín, presidenta de ProColombia, y a su equipo, y a las autoridades distritales y sus colaboradores por el decidido apoyo que han brindado para que nosotros podamos desarrollar este espectacular hotel. A todos nuestros trabajadores y colaboradores de la empresa que hicieron realidad este sueño, a los empleados del hotel, a todas las personas que de una u otra forma participaron, y a los miembros de mi familia por su permanente apoyo, muchas gracias. Hemos creído y seguimos creyendo en Santa Marta, y lo seguiremos haciendo si Dios nos lo permite. Muchas gracias. Doctor Jorge Díaz, presidente de Econ, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora nos disponemos a recibir el saludo de la doctora Sandra Howard Taylor, viceministra de Turismo. Muy buenos días a todos. Señora María Clemencia Rodríguez de Santos, primera dama de la Nación, gracias por acompañarnos. María Claudia Lacotín, presidenta de ProColombia, al señor Werner Hoffman, representante de la cadena Accor, quien vino desde Sao Paulo ayer para estar en este importante momento de la hotelería samaria, al doctor Gustavo Toro, presidente nacional de Cotelco, la asociación de los hoteleros, al doctor Jorge Díaz, que con su empresa Accor creyó desde el principio en este proyecto, así como los inversionistas de Bicapital, representados por el doctor Eduardo José Victoria, quien también nos acompaña en la mesa principal. Quiero extender también un saludo muy especial a las autoridades tradicionales, quienes han acompañado este momento importante para la comunidad étnica que radica en la zona de influencia del desarrollo. También un saludo muy cordial a la señora Daniela Longo y todo su equipo de colaboradores, desde los botones, recepcionistas, absolutamente todo el personal de alimentos y bebidas, quienes se han esmerado para que la puesta en marcha del Emil Mercure esté a la altura de lo que representa esta marca para todos nosotros. Por supuesto, a los empresarios samarios, quienes también celebran esta importante ocasión, y demás autoridades locales, civiles, eclesiásticas y militares presentes. La llegada al país de la cadena hotelera más grande de Europa y una de las 10 más sólidas del mundo corrobora que en Colombia están sucediendo grandes cosas. que esperamos mejore muchísimo más una vez hayamos alcanzado la anhelada paz por la que está trabajando fuertemente el presidente Juan Manuel Santos. Las reglas claras que el gobierno nacional ha diseñado para estimular la inversión, no solo nacional sino extranjera, que contiene beneficios tributarios para impulsar el desarrollo del sector hotelero y los servicios turísticos, bien conocidos por todos ustedes, permiten que este acontecimiento sea posible y podamos contar con un aliado de tan alto nivel internacional. En virtud de dicha normativa, los hoteles y restaurantes son el tercer renglón generador que recibe más inversión extranjera directa, con una participación del 17% en los últimos 5 años. En el 2014 se abrieron 21 nuevos hoteles que ampliaron la oferta de habitaciones en más de 2.700 camas y permitieron una inversión de 2.9 billones de pesos. Y vienen más. En los próximos 4 años se espera la consolidación de 46 proyectos de inversión hotelera y de aquí al 2020 se espera la apertura de 63 nuevos proyectos que generarán 9.700 nuevas habitaciones. Además, en la actualidad se encuentran en proceso de construcción 14 nuevos centros de convenciones en diferentes ciudades del país y 3 en proceso de ampliación, los cuales sumarán a los 41 centros de convenciones que ya existen y los 164 hoteles con la infraestructura para eventos y más de 75 recintos no tradicionales con el mismo propósito. Todo esto porque estamos comprometidos para posicionar a Colombia como un destino de turismo de talla internacional. La gran inversión que la cadena Accor ha hecho en este proyecto, cuya cifra está alrededor de los 60.000 millones de pesos, es de vital importancia, además de contar con la ventaja de ser el primer hotel de cadena de bandera internacional en esta bella ciudad, emblema de nuestra riqueza cultural, patrimonial y de la biodiversidad. Recibimos a Emil Mercure con los brazos abiertos. Y como les decía, la presencia de Accor en el mundo es un hecho que demuestra su fuerza y penetración en el mercado del turismo mundial. Aunque en Colombia ya está con algunas de sus marcas, la inauguración de Emil Mercure en Santa Marta con 140 nuevas habitaciones y 220 camas se constituye en una entrada a la región por la puerta principal. Esta nueva opción para los millones de seguidores de la marca es también una alternativa que pondrá a Santa Marta en el mapamundi turístico. El toque francés que aplica a sus prácticas gastronómicas y en los estándares hoteleros representa un atractivo más para la ciudad y abre la posibilidad de que los nuestros se capaciten en prácticas internacionales de gran valor para el fortalecimiento de los procesos. De tal manera que nos complace tener entre nosotros, a partir de ahora, tan importante jugador del mercado turístico mundial, y le damos la bienvenida a la bahía más bella de Colombia, en donde seguramente gozará del afecto de todos. Gracias por tener presentes los esfuerzos que el Gobierno Nacional ha hecho para fortalecer la industria de viajes y turismo. Gracias por creer en Colombia, gracias por creer en Santa Marta. Bienvenidos. Señora Viceministra de Turismo, muchísimas gracias por tan importantes palabras. Vamos a recibir en este momento el saludo de la autora María Claudia Lacotín, presidenta de ProColombia. A todos, primera dama, le voy a pedir permiso de no hacer el saludo protocolario porque ya bastante nos dijimos, se le doy la bienvenida a todos y como Samaria pues no puedo estar mucho más contenta que como están todos aquí presentes. No fortuito fue que Santa Marta fue la primera ciudad fundada en el país y también la segunda en Sudamérica, no solamente por sus bellezas, por su número de playas, son más de 100 playas las que cuenta Santa Marta alrededor, tiene el pico más alto del país, es adicionalmente una de las ciudades que cuenta con una flora y fauna que no tienen otros destinos a nivel nacional. Uno podría decir que fue suerte la llegada de los conquistadores de Rodrigo Bastida a Santa Marta, pero definitivamente el quedarse no era suerte sino una decisión de verdad fortuita para todos los que estamos aquí y como Samaria lo puedo decir, es una ciudad que brinda no solamente una belleza sino una ciudad que brinda un recurso humano inigualable y sabemos que parte de eso fue lo que encontró Mercure en esta ciudad. Sabemos que Santa Marta hoy cuenta con unas posibilidades y podría llegar a ser uno de los mejores destinos del Caribe y de Colombia si trabajamos todos en equipo como se ha hecho en los últimos años. La viceministra contaba sobre el avance que se ha dado a nivel de inversión, a nivel de turismo, y esos avances no son fortuitos como la llegada de los españoles a Santa Marta, son del desarrollo y del trabajo conjunto entre el gobierno nacional y entre los colombianos, los amarios. Es un trabajo que si bien continuamos podemos generar muchos beneficios para todos. Se mencionó el incremento de la inversión extranjera directa, son más de 175 proyectos los que han llegado al país en los últimos 5 años, del 2010 al 2015, y en el último año, en lo corrido del 2014 al 2015, el crecimiento de la inversión en el sector de turismo ha sido más del 200%. Eso nos demuestra que efectivamente el potencial que tiene Colombia a nivel nacional y a nivel regional es un potencial grande. Y solamente para poner un ejemplo de la importancia que tiene el tener a Mercure en Santa Marta, es el hecho que el sector turismo no solamente es un sector generador de desarrollo, sino es un sector generador de imagen, es un sector generador de empleo, es un sector generador de paz, y es un sector que adicionalmente le da a la ciudad donde se ubica unas posibilidades de crecimiento importantes que otros sectores no dan. Cuando un hotel llega a la ciudad, no solamente llega con todo el sistema de imagen que lo ubica a nivel internacional, una persona que esté buscando un hotel a través de la cadena Mercure de Accor a nivel internacional va a encontrar a Santa Marta dentro del mapa mundial de cuáles son los posibles destinos donde pueden participar. Eso le abre el aspecto bastante grande a todos los internacionales y a la ciudad para mostrar que este es un destino de clase mundial. Pero no solamente es la imagen, es también el hecho de lograr generar el desarrollo en la ciudad, y poco nos damos cuenta de lo que puede jalonarse. No es sencillamente que venga la cadena a invertir en Colombia, que tenga unos socios colombianos de toda la confianza que van a construir el edificio. Se estima que en Colombia en los últimos años, en el periodo del 2010 al 2014, se han generado solamente en el sector de construcción hotelera 102.000 empleos. ¿Eso qué quiere decir? Que a través del desarrollo y la construcción de un edificio donde se va a generar turismo, hay un desarrollo económico para los ciudadanos que están alrededor de la región. Y no solamente la construcción, en el momento que se termina, viene la dotación. Gran parte de la dotación de los hoteles son con productos colombianos. Trabajamos de la mano con los empresarios para lograr que no solamente construyan, sino que adicionalmente utilicen los productos de calidad que tiene el país y se pueda mostrar a los que visitan que eso es construido con mano colombiana, pero también con productos colombianos que generan el hotel. Y no queda solamente en la generación del hotel, de la proveeduría, de la dotación hotelera, también es las buenas prácticas. Sabemos que el hotel cuenta con un chef francés que viene a enseñarle a los colombianos cómo se puede desarrollar buenas prácticas en el tema culinario, pero también en el servicio, mejorando toda la capacitación regional alrededor de una sola inversión, que es la inversión de Mercure que se abre hoy. Entonces no es solamente la inversión de un hotel, es la construcción de desarrollo, es la construcción de capacitaciones, buenas prácticas, también adicionalmente es la buena imagen que se va a proyectar a nivel internacional de la ciudad, y por último, pero no siendo menos importante, es la construcción del desarrollo y la paz que se puede generar a través del turismo. La viceministra comentó lo importante que se puede generar a través de este sector, pero este es el sector que puede jalonar mucho más en ese proceso que estamos todos los colombianos queriendo tener. O sea que no solamente le damos la bienvenida, como surtió en 1525 cuando llegaron por suerte los españoles, sabemos que esto no es suerte, esto es una decisión tomada por la confianza, y esperamos que tengan no solamente uno, sino muchos hoteles en la región que nos puedan ayudar a generar todo ese desarrollo que se necesita. Muchas gracias.